El real o cristianismo verdadero. Ok. Real Christianity. Cristianismo verdadero. Okay. Ese es el tema que estamos dando para el primer domingo de mes. That is the topic we're talking about every first Sunday of the month. Our faith was established by a sacrifice. Nuestra fe fue establecida por un sacrificio. But the sacrifice of the Son of God. El sacrificio del Hijo de Dios. He bled for us. Él sangró por nosotros. He carried our sins. Él cargó nuestros pecados. We need to give everything for him. Tenemos que dar todo por él. We need to give everything for Tenemos him. Tenemos que dar todo por él. Somebody say amen. Alguien diga amén. ¿Por qué están tan callados? Why are you so quiet? ¿No les gusta dar o qué? I don't know if you don't like to porque give. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su hijo. For God so loved the world that he gave his only son. Porque de tal manera tú lo amas que das tu vida for por él you también. Love God so much that you give your life to him. Give a big round of applause. No me vuelva mi mensaje una conferencia. Do not make my message a conference. Yo no soy un conferencista. I'm not a TED. Yo soy un predicador. I am a preacher. I'm not a speaker. I'm a preacher. I am a preacher. Okay. That's right. Okay. Jesus gave everything for you. Dios, Jesús lo entregó todo por ti. Are you ready to give everything for ¿Estás him? Listo para darlo todo por él? Are you ready? ¿Estás to give everything for him? Para darlo todo por él. Remember. Acuérdate. Remember. Acuérdate. Every sacrifice generates character. Cada sacrificio genera carácter. Every sacrifice generates character. Cada sacrificio genera carácter. Diga conmigo. Cada Say sacrificio genera carácter. Every sacrifice generates character. ¿Cuántos quieren que sus hijos tengan carácter? How many of you want your children to have character? Sacrifíquelos. Sacrifice them. Evítales el sacrificio y tendrá unos parásitos. Evade the sacrifice for them and you'll que el mundo se los va a dominar. Which the world will dominate. El dedito así diga conmigo. Put your finger like this and say ajajai. Así con carita de ajajai. With the face ajajai. Okay. I have another phrase. Otra frase tengo. I have another phrase. Okay. Every sacrifice made for God brings rewards. Cada sacrificio hecho por Dios trae recompensa. Hecho para Dios. Hecho para Dios, perdón. Trae Todo recompensa. Sacrificio que tú haces para Dios. So every sacrifice that you make va for a traer God recompensa. Will bring reward. Dios no se va a dejar de devolverte todo sacrificio que hagas para God él. God will not stop himself from giving back to you every sacrifice that you've given to him. Es por eso que hoy continuamos con el cristianismo real. That is why today we continue with real Christianity. The topic for today. El tema para hoy. There is purity of conscience. Yeah, conscience. Conscience in the sacrifice of Christ. Hay pureza de conciencia en el sacrificio de Cristo. Diga conmigo, hay pureza de conciencia en el sacrificio de Cristo. Say with me, there is purity of conscience in Christ's sacrifice. Necesitamos entender que la obra de Cristo. We need to understand that the work of Christ. No solo borra tus pecados. Doesn't only erase your sins. Te da el tiquete al cielo. It gives you the ticket to heaven. Te da sanidad. It gives you healing. Te prospera. It prospers Te hace you. Parte de la familia It makes de Dios. You part of the family of God. Sino que hay un proceso. But there is a process. En tu conciencia. In your conscience. Y eso es lo que tocaremos hoy. And that's what we're going to speak about ¿Qué tal today? Si te colocas de pie? What if you stand up right okay. now? Pray for me. Okay. Y oren por mí. Okay. Okay. Pray for me. Pray for oren me. Por mí. I need you pray. Pray for necesito me. Que oren por kota, mí. Rabasita, rabaso. Shiraraba konda raka tisaraba. Holy Spirit, come for this place. Espíritu Santo, ven a este lugar. Come with your power. Shiraba ven con tu poder. Pray for me. Pray for oren me. Shoto robo kota rabasiraba kanda. Ota raka tisaraba kanda raba kataraba. Pray and claim your blessing for today. Ora y proclama tu bendición para hoy. Pray for me. Shitaraba konda raba kataraba. I need a fresh anointing for today. Shotaraba kanda raba kia. Open the heaven, Lord. Shitaraba. Open the heaven for the world. Shitaraba. Open the heart. Shitaraba kataraba sita. Onda raba kataraba sita raba kotorokotora. Oh taraba shira raba raba bia karabara. Pray for you. Pray for you and your Ora family. Por ti mismo, por shita tu raba kara. You need a direct word from heaven. Tú necesitas shita una raba kanda raba kataraba. Soto robo konda raba katarabasia. Onda raza vaca tira raba sara. Oto robo soka taraba katarabasia raba. Oh Father. Padre. We bless bendecimos, you this morning. Te bendecimos en esta mañana. We come before your presence. Venimos ante tu presencia. With a humble heart. Con un corazón humilde. We come with heart in need.
Venimos con un corazón necesitado. We need your love. Necesitamos tu amor. Your mercy. Tu misericordia. And your power. Y tu poder. Fill us with your presence. Llénanos con tu presencia. And with the presence of the Holy Spirit. Y con la presencia del Espíritu Santo. Holy Spirit, come. Espíritu Santo, ven. Fill this house with your Llena glory. Llena esta casa con tu gloria. Awaken our hearts. Aviva nuestros corazones. To your word. To your word. A través de tu palabra. And open the heavens y abre los cielos to receive direction for our lives. Para recibir dirección para nuestras vidas. Bring your word. Trae tu palabra. And touch my heart. Y toca mi you corazón. Say, you say, touch my heart. Y conmigo, Lord. Toca mi corazón. You say, touch my heart, toca Lord. Mi corazón, Give Señor. Me a word for me. Dame una palabra para mí. In the name of Jesus. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. En el nombre de Jesús. Open the heaven for abre me, los Lord. Cielos para mí, Jesús. In the name of Jesus. En el nombre de Jesús. There is victory for me today. Shitaraba. Give me a word, Lord. Shita Rabakara. In the name of Jesus. En el nombre de Jesús. Amen. Yeah, amen. Fuerte ese aplauso al Señor. Algo tiene Dios para ti. Okay. Today. The Lord has something for you today. Dios tiene algo para ti hoy. Okay. Este tema que hemos diseñado para este año en el primer domingo de mes. This topic that we have made for this year for the first Sunday of every month. Nos habla de los resultados del sacrificio de Cristo. Speak to us about the results of the sacrifice of Christ. Hebreos 9:14 nos sirve de marco bíblico y tendremos un estilo de enseñanza que espero que me ayuden. Hebrews 9:14 it serves as a frame, as a biblical frame, and we're going to have a style of teaching that I hope you guys can work with me. ¿Cómo espero que me ayuden? How am I hoping for you to help me? Es una enseñanza. It is a teaching. Que va a traer vida para ti. That will bring life for Pero you. Si te desconectas, pierdes el hilo. But if you disconnect, you'll lose the thread. No vamos a enseñar algo sencillo y no algo bien profundo de la palabra. We're not going to teach something simple, but something very profound from the word. Así que tienes que estar conectado. So you need to be connected. ¿Estamos de acuerdo? Do we agree? Diga al que está a su lado, no se duerma ni to se the despiste. The person beside you, do not fall asleep. Okay. No se duerma ni se despiste. Do not fall asleep or okay. fall asleep. Hebreos 9:14. Hebrews 9:14. ¿Cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo? In English? It's coming? It's loading. Okay. Still okay. loading. Hebrews 9:14, please. ¿Se nos perdió? Traduzcámoslo de acá, mi negrito. How much more the blood of Christ, that through the eternal Spirit offered himself without any stain to God, will cleanse our consciences of dead works so that you may serve the God who is alive? Ahí está uno de los beneficios del sacrificio de Cristo. There is one of the benefits of the sacrifice of Christ. La misma sangre que ha borrado tu pecado. The same blood that has erased your sin. Mediante el Espíritu Eterno. Through the eternal Spirit. Que ha hecho tu vida limpia y sin mancha. That has made your life clean and without any stain. Que ha borrado todo el acta de decretos que había contra ti. That has erased all the act of decrees that was established against you. Que te ha hecho limpio ante Dios. That has made you clean before God. Esa misma sangre. That same blood. The same blood. Esa misma sangre va a limpiar tu conciencia de las obras muertas. Of the dead works, tú puedes aceptar a Jesús you can accept Jesus y tener una conciencia podrida and have a rotten conscience, porque no entiendes la obra de Cristo para tu conciencia. Because you do not understand the work of Christ for your conscience. Okay. Hablemos un poquito de la conciencia. Let's speak a little bit about the conscience. La palabra conciencia en español. The word conscience in Spanish. In Spanish. Okay. Viene de dos raíces del latín. Comes from two roots of the Latin. El prefijo con. The prefix con. Y la palabra ciencia. And the word science. Conciencia. Conscience. Ciencia es conocimiento. This is the science, the conscience is the knowledge. Cuando hablamos de conciencia, when we speak about conscience, estamos hablando de con conocimiento. We're talking about with knowledge. Sabiendo knowing lo que somos. What we are. ¿Qué es la conciencia en el ser humano? What is the conscience in the human being? La conciencia es ese juez interno que todo ser humano tiene. The conscience is that internal judge that every human being carries. Esa conciencia, ese juez nos permite estar conscientes del bien y el mal. That conscience, that judge allows us to be conscious of the good and the evil. La conciencia te aprueba o te desaprueba lo que piensas o haces. Conscience approves or disapproves whatever you do or think or say. Ahora,
Nuestra conciencia opera a partir de los elementos que se le dan. Operates from the elements that are given to it. Tu conciencia y la mía fue alimentada desde muy pequeño en tu casa, en la mía. Your conscience and my conscience was fed from a very young age in your house or in my house. Nuestros mayores nos enseñaron sus propios conceptos del bien y el mal. Our elders taught us their own concepts of the good and the evil. Y la sociedad en que nos levantamos también nos enseñó conceptos de lo que era bueno y malo para esa sociedad. And the society in which we were raised also taught us their concepts of what is good and evil for them. Así que nuestra conciencia ha sido alimentada por conceptos externos. So our conscience has been fed by external concepts. Y yo he puesto un ejemplo que lo digo mucho porque marcó mi vida y me enseñó mucho. And I always say an example that I preach it a lot because it marked my life and it taught me a lot. Mi mamá nos enseñaba desde niños que una buena mujer no tenía nada que hacer en la calle después de las 10 de la noche. My mom would teach us that a good woman would not have anything to do after 10 p.m. Entonces uno creció pensando que una mujer que estaba en la calle después de las 10 de la noche era mala mujer. So we were raised thinking that a woman that was outside in the street after 10 p.m. was a bad woman. Pues esos eran los códigos del bien y el mal de mi mamá. Those were the codes of what's good and what's evil for my mom. Y después uno descubre que hay unas que se acuestan a las 8 de la noche que son peores. And then you notice that there are some that go to sleep 8 p.m. or 7 p.m. and they're worse. Y una buena mujer puede venir de un culto, puede venir de trabajar, o vaya usted a saber de dónde, y ser una buena mujer a las 11, 12, 1 de la mañana. And a good woman can come from a service and from work being a good woman at 12, 1 a.m. in the morning. Pero ¿qué hacía que yo tuviese cuidado con una mujer que estuviera en la calle después de las 10 de la noche? But what made me think that a woman that was outside after 10 p.m. was bad or que evil? Que a mi conciencia le enseñaron que eso estaba mal. That my conscience was that was wrong. Pero la conciencia de Dios no es la misma conciencia de los hombres. But the conscience of God is not the same conscience of men. Esa es tu conciencia y es la mía. That's your conscience and that's my conscience. Nuestra conciencia tiene su propio concepto del bien y el mal. Our conscience has its own concept of the good and evil. Pero escúchame esto. But listen to this. No todo lo que hacemos contrario a la ley de Dios. Not everything that we do against the law of God. Lo hacemos bajo conciencia de pecado. We do it under a conscience of sin. Hay cosas que tú haces y son contrarias a Dios. There are things that you do and go against y God. Y tú las haces pensando que estás haciendo bien. And you do them thinking that you are doing the right porque thing. Porque te enseñaron que eso estaba bien. Because you were taught that that was right. Ahora, desde nuestros primeros años. Now from our first years. Nos instruyeron. They taught us. Nos corrigieron. They corrected us. Nos hicieron amenazas. They threatened us. Y nos castigaron. And they punished us. Todo eso alimentó nuestra conciencia. All of that fed our conscience. Y creó nuestros conceptos particulares. And created our own individual concepts. Escúchame. Listen to me. Los aquellos que nos educaron. Those that raised us. Y sobre todo la sociedad en que nos levantamos. And for the most part, the society in which we were raised in. Terminó controlando nuestra vida bajo los principios de bien y el mal que esa sociedad tiene. Ended up controlling our lives under the principles of good and evil that that society has. Esa misma sociedad te aprueba lo que él considera bueno, así Dios lo desapruebe. That same society approves what it considers to be good, even if God disapproves of that y entonces, such thing. Sentías que estabas haciendo bien aunque estuvieras haciendo mal delante de Dios. So then you felt like you were doing the right thing even though you were doing the wrong thing before God. No, usted dice, no, yo siempre supe que era mal. No, había cosas malas que usted pensó que eran buenas. And you think, no, I always knew it was bad. No, there were things that you thought that you were doing that you thought were good but were actually ¿quieren bad. Algunos ejemplos? Do you want some examples? ¿Sí o no? Yes or no? No, okay, no doy ninguno tampoco, yo no voy a rogarles. No, I'm not gonna beg, I'm not. Olvide, yo soy un negro creído, ahí me tienen que seducir. I'm a little stubborn, you have to push me a little okay. bit. ¿Sí le digo ejemplos o no? Do I give you examples, yes or no? Está bien, voy a ceder. Okay, I'm gonna. Okay. I'll give in. Pregunto. First question. ¿Te podías a rezarle a un ídolo y dime la verdad? ¿Sentías paz o no sentías paz? Tell me the truth. Did you ever pray to an idol and did you feel peace? Después de rezarle allá a San Goloteo o a San Cocho o a San Cadilla, cualquiera de los santos, ¿sentías? ¿Qué pasó ahí, hermano? Tradúzcame. No son santos, santos modernos, santos populares. After praying to all those saints. Did you feel peace? Sí, San Cadilla, el santo de los futbolistas, San Goloteo, el de los bailarines, San Cocho, el de los que están hambrientos, Sandwich, el de los que están hambrientos al estilo americano. All these saints to all these different people that people worship. Okay. No, santo. Usted rezaba. So you would pray. Usted se iba para la misa. You would go to the mass. Y usted salía de la misa con paz. And you would come out of the mass with peace. Yo digo, oh, ¿cómo así?
Si estabas rezando a un ídolo que Dios lo condena, ¿por qué salías con paz? Well, how can that be? If you were praying to an idol that God condemns, how can you leave that mass with peace? Era la paz que producía tu conciencia desobedeciendo la norma de Dios. It was the peace that your conscience produced disobeying the norm of God. A ver, ¿alguna vez has pensado o has sentido que robarle a los ricos no es tan malo? That stealing from the rich is not so bad. ¿Han pensado eso o no? Have you ever thought that? Aquí todos son santicos, ¿no? No, everyone here is holy. Todos santicos. Pero ya me imagino más de alguno. No, deja platica, cojamos la que... ¿Para qué voy a devolver eso en Walmart si ellos tienen mucha plata? And we would say, oh, no, let's just take that money. Why should I give that money back to Walmart if they're so rich? Y hasta sientes que no has hecho algo malo. And you don't feel like you're doing anything wrong. Es la ética de tu conciencia. It's the ethics of your conscience. Que tiene doble moral. That has a double morality. Y que fue adiestrada por hombres, no por Dios. And that was made by men and not by God. ¿Qué tal esta frase? What about this phrase? A mí el que me la hace, me la paga. The one that does it to me, they will pay. Y te sientes como un gran juez vengando lo que te hicieron. And you feel like a great judge avenging what they did. Porque estás siguiendo los principios de equidad de tu conciencia. Because you're following the principles of equity of okay. Your conscience. Sigo. Do I continue? Okay. Algunos aprueban serle infiel a quien le fue infiel. Some approve to be unfaithful to someone that was unfaithful to you. Golpe con golpe yo pago. With hit by hit I'll pay. Beso con beso devuelvo. Kiss with kiss I'll give back. Si me la hacen, yo se la hago. If someone does it to me, I have si to me la jugó, to se la juego. If someone played me, I have si to me traicionó, them. Lo traiciono. If someone betrayed estoy me, I en to mi derecho. Them. It's my right. Principios morales de una conciencia pervertida. Moral principles of a corrupted conscience. Dedito. Your finger? No está muy convencido, pero you're not very convinced, but it's true. Okay. Metámosle a estos asuntos espirituales. Let's put some spiritual matters into these questions. ¿Piensas que está bien dar tus diezmos a los pobres en vez de llevarlo a la iglesia? Do you think that it is okay to give your tithes to the poor instead of taking it to the church? Es un síntoma de que tu conciencia sabe más que Dios. It's a symptom that your conscience knows more than God. Dedito así. Finger like this again. Esta frase. This phrase. No voy a la iglesia porque mi primer necesidad y mi primera iglesia es mi familia. I do not go to church because ay, my first lindo. Necessity and suena my first bonito. Church is my family. It sounds no, no, no. Nice. No me digan que no suena bonito a don't frase. Tell me it doesn't sound nice. It sounds yo el domingo nice. No voy a la iglesia. On Sundays I don't go to church. Porque mi primer necesidad y mi primer familia es mi iglesia. Because my first necessity perdón, and mi primera iglesia es mi familia. Because my first necessity and my first church el is Señor my family. Me entiende. The Lord understands soy un hombre de visión familiar. I'm a man of vision, a family vision. Hueca sutileza de tu conciencia pervertida. Empty truths of your perverted conscience. Que es capaz de usar las cosas más sublimes con tal de hacer lo que quiere. That is capable of using the things that are most sublime in order to do whatever it wants. Porque to la razón no es la familia, sino el reinado de tu propio yo. Because the reason of that is not the family, but it is the king, the reign of your own self. Tu conciencia y la mía. Your conscience and my conscience. Siempre se las arreglará para darnos razones lógicas. They will always fix things up to give us reasonable reasons. Con tal de mantener el imperio de la carne. In order to maintain the kingdom of the flesh. Tu carne es movida por los propios apetitos de ella. Your flesh is moved by its own appetites. Por intereses humanos y personales egoístas. By human and selfish thoughts. Y tu conciencia es capaz de manejar hasta la Biblia con tal de darte lo que tu carne quiere. And your capable is even willing and capable of or your conscience, sorry, is capable of managing the Bible. Hay gente estudiando la Biblia con la carne y lo único que encuentran es en la Biblia alimento para la carne. There are people that are studying the Bible with the flesh and the only thing they will find in the Bible is in a way to feed their flesh. Y quien la estudia en la carne la predica en la carne. And the one that studies the Bible in the flesh will preach it in the flesh. Y transmite de la misma carne que su conciencia interpreta en la Biblia. I will transmit of the same flesh that its conscience is transmitting with the Bible. Así, señáleme a mí así. Point to me así, right now. Señáleme a mí, señáleme y diga, ojo Rubén. And say, watch out, Ruben. Cero carne. No flesh. No queremos tu conciencia. We don't want your conscience. Queremos el Espíritu de Dios. We want the Spirit of God. Recibo esa palabra receive, con mucha responsabilidad. Dale fuerte el aplauso al Señor. Give a big round of applause to the Lord. Okay. Vamos a hablar cómo se despertó la conciencia del ser humano. We're going to talk about how the conscience of the human being was awakened. Génesis 3, 4 y 7. ¿Qué tal si lo hacemos solamente en español y ustedes lo siguen ahí en español e inglés para ganar un poco de tiempo? We'll read in Spanish. And then you can follow the English version on the screen to save some time. Genesis 3, verses 4 to 7. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis,
sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió. Y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Dios le había prohibido al hombre comer del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal. God had prohibited to man to eat from the tree of the good and evil. Dios deseaba que el hombre confiara estrictamente en lo que Dios le decía. God was hopeful that man would trust in only what God had what he had told de man. De todo árbol del huerto puedes comer. He said to man, to Adam, you can eat from any tree. Pero in the Adán, garden. Por favor. But Adam, please. No trates de averiguar qué es bueno y qué es malo. Do not try to find out what is good and what is bad. Que te baste hacer lo que yo te digo. That with me telling you what to do is enough. Pero Adán no hizo caso. But Adam was not obedient. Porque en el momento en que participó del árbol de la ciencia del bien y del mal, because in the moment that he participated from this tree of reemplazó the good and evil, la voluntad por su propia voluntad. He replaced God's will for his own will. ¿Cómo ocurrió esto? And how did this happen? Todos sabemos, Satanás incitó a Eva. We all know that Satan tricked Eve para hacer el mal. To do the evil. Pero no lo hizo mostrándole algo malo. But he didn't do it showing her something bad. Hizo algo más delicado y más trascendental. He did something more delicate and more powerful, we would say. Satanás despertó la conciencia de Eva. Satan awakened the conscience of Eve. ¿Cómo la despertó? And how did he awaken it? No le dijo, haz esto que está mal hecho. He didn't say, do this, that it's wrong. Sino que quiso mostrarle el árbol que Dios le había prohibido. But he wanted to show Eve the tree that God God had prohibited her to touch. Y entonces Eva, so then Eve vio. Saw. Diga conmigo, vio. Stay with me, saw. Pero mire lo que vio. But look at what she saw. Vio que el árbol era bueno y su fruto codiciable. She saw that the tree was good and the fruit was desirable. ¿A cuánto les gusta chupar limón? How many of you like to suck on lemons? A mí no. I don't like to do it. A mí no. I don't like it. No me gusta ni que le echen limón a la ensalada. I don't even like when they put lemon on the salads. Pero a otros sí. But others do like it. Porque una cosa es lo que cada uno quiere. Because everything, what everyone wants. Y un fruto puede ser bueno para mí y otro no gustarle. ¿Estamos de acuerdo? Un fruto. A fruit can be good for me, but others may not like it. Cuando Eva vio el fruto, when Eve saw the fruit, para ella era bueno y codiciable. For her it was good and desirable. Dio su propia opinión. She gave her own opinion. Destapó su conciencia. Awakened her conscience. Soy consciente. I am conscious. Dios dice que no, a mí me gusta. God says no, but I like it. Y allí se despierta el pecado. And there the sin is awakened. El pecado no es hacer el mal. The sin is not to do evil. El pecado es hacer algo contrario a la voluntad de Dios. Sin is to do something against the will of God. Dios no le prohibió a Adán comer del árbol del mal. God did not prohibit Adam to eat from this tree of good and sino evil. Sino del árbol del bien y el mal. But from the tree of the good and the evil. Es decir, evil. No decidas. It's to say, do not decide. No opines sobre lo que yo te digo que no hay que opinar. Do not give an opinion on what I told you that you do not have the right to give an opinion. Adán tenía una libertad para actuar. Adam had a freedom to act. Pero en cuanto a lo que era bueno y malo, Dios no quería que Adán usara la libertad que tenía. But with regards to what was good and evil, God did not want Adam to use the freedom that he had, but Adam did. La conciencia de Eva despertó. The conscience of Eve was awakened. Y ella despertó la conciencia de su marido. She awakened the conscience of her husband. Cuando tú y yo nacemos, you and I are born. Nacemos con una conciencia limpia. We're born with a clean conscience. Pero no la despachan y no la abren a través de los conceptos humanos. But it's opened and corrupted through the human concepts. Y nos comienzan a poner información adentro. And they begin to put information inside. Y el niño aprende lo que es bueno y es malo porque sus padres se lo enseñan. And the little kid learns what is good and what is bad because his parents taught him so. Y pronto por su naturaleza de pecado. And soon due to his nature of sin. No solo va a aprender lo que es bueno y lo que es malo. He will not only learn what is good and what is bad. Sino lo que le gusta y no le gusta. But what he likes and what he doesn't like. Lo que le conviene y no le conviene. What is convenient for him and what is not. Y rápidamente se volverá un tramador que manipulará a los demás para tener lo que quiere. And sooner or later he will become a trickster that will manipulate the rest to a usted get no what le he pasó wants. Ni a sus hijos, a mí sí y a mis hijos sí. Maybe it didn't happen to you or your children, but it happened to así, me and my children. Ya. So put your finger in. ¿Qué les pasó? You know what to say. ¿Qué what les pasó? To them?
que se le despertó la conciencia. Their conscience was awakened. Se le despertó la conciencia. It was awakened. Vemos niños haciendo cosas que uno dice, pero ¿de dónde lo aprendió? We see kids doing things and we say, but where did he su learn that from? Su conciencia comienza a desarrollar su propia malicia. His conscience begins to develop his own evilness or ¿cómo opera trickery? La conciencia? And how does the, a conscience hablemos operates? De la operación de la conciencia. La conciencia opera independiente de conocer o de no conocer a Dios. The conscience operates in, an, in, in its independent way, even if it, they know God, if it knows God or if it doesn't. Como Adán, Dios a nosotros también nos ha dado libertad. Just like to Adam, God has given us freedom. Con esa libertad podemos conocer la voluntad de Dios o la nuestra. With that freedom we can know the will of God or ours. ¿Por qué Dios nos dio la conciencia a los seres humanos? So why did God give us human beings a conscience? Porque la quiso dejar como una compuerta que previniera que la maldad del hombre no tuviese final. Because he wanted to leave it as a gate that will make the evilness of man not have an end. Originalmente él quería que hiciéramos su voluntad. In the beginning he wanted us to do his pero will. El hombre quiere hacer su propia voluntad. But man wants to do his own will. Pero Dios dice activemos la conciencia. So God says okay, let's activate the conscience. Para que adentro alguien le diga lo que está mal y no se desborde en su maldad. So that inside someone or something can tell them what is wrong and they don't go crazy in their evilness. Dios necesitaba controlar nuestros instintos de pecado. God needed to control our instincts of sin. Romanos 2, 14 y 15. Romans 2 verses 14 sígalo and 15 followed in the screen. Porque cuando los gentiles o los no creyentes que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Existen personas que sin conocer a Dios, there are people that without knowing God, actúan de una forma recta, act in a right way, porque su conciencia les dice, because their conscience tells them so. No necesita ir a un seminario de parejas para que un tipo sepa que jugársela a la mujer está mal hecho. They don't need to go to a seminar of couples to know that tricking or being unfaithful to his wife is wrong. Ni necesita que la cultura se lo enseñe. Or they don't need the culture to teach it. Por to eso them. Lo hace a escondidas. That's why they do it in the hidden. Porque cuando establece un pacto con esa mujer sabe que ese pacto es de exclusividad. Because when he established that covenant with that with his wife, igual le pasa a la mujer. He knows that covenant was of exclusivity and it's the same thing for the woman. La conciencia es un switch que Dios nos puso para que nuestra maldad no se exteriorice. The conscience is like a switch that God put in us so that our evilness is not exteriorized. Y escúchame esto que no le gusta la religión, pero es la verdad. And I'm going to say this that religious people don't like it, but it's the truth. Hay gente que por la conciencia obedece la ley de Dios sin conocerla. There are people that due to its conscience they obey the law of God without knowing what the law of God even is. Y hay evangélicos que obedecen la ley escrita de Dios pero no la tienen grabada en su conciencia. And there are people that obey there are Christian Señor, people that obey the written law of God but they don't have it written in their conscience. Tiene su profundidad. That's pretty deep. Okay. Hay creyentes. There are believers que no permiten que la palabra se establezca como principio dentro de su corazón. That don't allow the word to establish itself within them as a principle to walk. Ellos son capaces de dejar de mentir. They're capable of stopping of not lying any longer. Pero siguen siendo mentirosos adentro. But they continue being liars inside. Pablo llama a estas personas cristianos carnales. Paul calls these people flesh Christians. Un cristiano carnal, a fleshly Christian, conoce la palabra, knows the word, practica los ritos, practices the rituals, obedece las normas de la religión, obeys the norms of religion, esas mismas normas que él aprueba, those same norms that he approves himself, pero adentro, but inside, en su conciencia, in his conscience, él mantiene el imperio de su yo, he maintains the empire of him, él of sigue, his own self, él como dice Papá Nahum, él hace toda la gimnasia religiosa, pero adentro sigue siendo un emperador de su propio ser. Like Papa Nahum says, he does all this, all the religious gym movements, but inside of him, he's his own emperor, his own self. Tú no puedes conformarte con hacer externamente lo que Dios pide. You cannot just conform to doing externally what God is asking you to do. Dios quiere transformar tu conciencia. God wants to transform your conscience. Un cristiano carnal se conoce por frases como estas y no es ninguna alusión personal. A fleshly Christian is known by phrases like this and it's not a personal allusion. Mire, frases como yo creo.
Phrases like I believe. Dios me ha mostrado. God has shown me. Dios me ha dicho. God has said to me. Escucha esta que dicen algunos que no entienden todo lo que dicen. This is one that is said by those that don't even understand what they're saying. Para defender lo que ellos quieren dicen. To defend what they say, they hermano, say this. Hermano, es que hasta la misma palabra dice. They say, but brother, the word itself o sea, says. Ellos son tan grandes en sus postulados que hasta la Biblia es capaz de pensar como ellos. They're so great in their empire that even the Bible has to think like. ¿Hasta dónde llega la testarudez del ser humano? Where does this stubbornness of the human being reach? ¿Qué tal la frasecita? Dios conoce mi corazón. Or the phrase, oh, God knows my heart. Son frases para proteger el imperio de la carne. En verdad no estamos interesados ni Dios ni los presentes en lo que tú quieras o pienses. No estamos interesados ni Dios ni los presentes. Oh, okay. Neither God or the ones that are here present are interested en lo que tú piensas o crees. In what you think or you believe. Aquí vinimos a mirar lo que Dios piensa y cree. We came here to see what God thinks and what para God obedecerlo believes. A él. ¿Cuánto dicen amén? To obey him. How many say amen? Ay, poder. O sea que están interesados es en el yo. So they're interested in the self. No, ¿cuánto están interesados en lo que Dios dice? How many are interested in what God says? Para eso estamos aquí. That's why we're here. Para eso estamos aquí. That's why we're here. Pero te tengo una noticia que no le va a gustar a tu yo, pero sí al espíritu. But I have some news that your self will not like, but your spirit will. Para que se establezca el imperio del reino, hay que acabar con el imperio de tu yo. In order for the empire of the kingdom to be established in you, the empire of your own self needs to be destroyed. El Espíritu Santo no va a ser virrey de tu corazón. The Holy Spirit will not be sub-king of your heart. Él va a ser el dueño o no es nada. He will be the owner or he will be nothing. Y para eso hay que desplazar a tu yo. And that's what you need to move away. A tu conciencia. Throw away your own self, your own conscience. Escucha esto. Listen to this. Hablemos un poquito de lo que es la conciencia de pecado. Let's talk about what the conscience of sin is. El Espíritu Santo es quien nos guía a toda la verdad. The Holy Spirit is the one that guides us to all truth. Dice la palabra que el Espíritu Santo es el que nos convence de pecado, de justicia y de juicio. The word of God says that the Holy Spirit is the one that convinces us of sin, justice and judgment. Así que para ti no es pecado lo que digan los hombres, sino lo que dice el Espíritu. So for you, sin is not what man say it's sin, but what the Spirit says. Es por eso que tenemos que llegar a un nivel más alto de cristianismo. That's why we need to reach a higher level of Christianity. Que el que hemos conocido hasta aquí. That the one that we have known up to here. Pastor, ¿es pecado fumar? Pastor, is it okay if is it a sin to smoke? Pastor, ¿es pecado bailar? Pastor, is it a sin to dance? Pastor, ¿es pecado tomarse una cerveza? Pastor, is it a sin to drink a beer? A mí no me interesa lo que es pecado. I don't care what sin or what is a mí sin. Me interesa lo que el Espíritu Santo quiere para mi vida. What interests me is what the Holy Spirit wants for my porque life. Así alguien aprobara algo, si Dios no me lo aprueba, no lo voy a hacer. Because even if someone approves something for me, if God does not approve it, I will not do it. No se trata de alinear a Dios con tu conciencia. It's not about aligning God with your own conscience. El Espíritu Santo vino a convencernos que somos pecadores. The Holy Spirit came to convince us that we are sins. Y es así como somos salvos. That we are sins. And that is how we are saved. Solo por el Espíritu nos enteramos que éramos pecadores. Just like the Spirit, we were able to find out that we were sinners. Hebreos 10, 1 y 2. Hebrews 10, verses 1 and 2. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, la ley, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera, cesarían de ofrecerse. Pues los que tributan este culto limpios una vez no tendrían ya más conciencia de pecado. ¿Qué es la conciencia de pecado? What is the conscience of sin? Es saber cuando estoy fallándole a Dios. It's to know when I am failing God. Va más allá de lo que está escrito en la Biblia. It goes further than what is written in the Bible. Va en una relación estrecha con el Espíritu Santo. It goes in a tight relationship with the Holy Spirit. Hay algunos que le hacen un culto a la Biblia escrita más que al Espíritu Santo. There are some that give more service and more cults to the written Bible, to the written word than to the Holy Spirit. Y no estoy hablando mal de la Biblia, tenemos que seguir la Escritura. And I'm not speaking bad about the Bible, we need to pero follow no the Scripture. Pero no puede la Biblia escrita reemplazar al Espíritu que la inspiró. But the written Bible cannot replace the Spirit that porque speaks to you. Porque una cosa es la palabra, otra cosa es el espíritu de la palabra, dice la Biblia. Because one thing is the word, another thing is the spirit of the word, says the Bible. I'm going to put an example. En el tabernáculo estaban los panes de la proposición. In the tabernacle, the parents of the proposition nadie were there. Nadie podía tocar eso. No one could touch those things. Una vez por semana entraban los levitas y cambiaban el pan. Once the bread of the proposition, yeah. And once a week the
the servers would go in and they would change it. Pero nadie más podía entrar. But no one else could go in. Porque era cosa santa consagrada para Dios. Because it was something that was holy, consecrated for God. Y un día, and one day, David llegó con el ejército. David came with his y tenían army, hambre. And they were hungry. ¿Y qué hay para comer? And what is there to eat? No hay nada. There's nothing. Y David dijo, entren y cojan el pan. And David said, go in and pero take ¿cómo? The bread. Pero cómo, Dios lo prohíbe. Oh, but for how? God prohibits that. Hey, yo lo autorizo y fue y sacó el pan. I authorized it. Go and take the bread. ¿Y por qué Dios no lo mató? And why didn't God kill him? ¿Por qué Dios no lo mató? Why didn't God kill him? Porque ese hombre conocía la ley. Because that man knew the law. Pero conocía el espíritu de la ley. He knew the spirit of the law. Sabía que para Dios era más importante llenar a sus hijos que mantener un rito muerto. He knew that to God it was more important to fill up their children with food than to maintain some holy ritual. Nosotros somos capaces de sacrificar nuestros hijos con tal de que el rito muerto se mantenga vivo. We're capable of sacrificing our children in order to keep that dead ritual alive. Es por eso que muchos evangélicos perdieron sus hijos por estar haciéndole culto al rito y olvidándose del Dios vivo. That's why many evangelicals lost their children because they were giving more cult to that old ritual than to their own children. Escúchame, Jesús vino para ser sacrificado una vez y para siempre. Jesus came to be sacrificed once and for all. Pero él vino no solo a perdonar los pecados, but he didn't only come to forgive sins, sino a limpiar nuestra conciencia del pecado y sus efectos. But to cleanse our conscience from sin and from its effects. ¿Cuáles son los efectos del pecado en tu conciencia? What are the effects of sin in your conscience? El primero, culpabilidad. The first one, guilt. Tu conciencia te va a recordar lo malo que has hecho. Your conscience will remind you what evil you've done. Y eso que fue útil para que te arrepintieras. And that was good in order for you to repent. Se vuelve inútil para que camines. Becomes unusual for you to walk. ¿Alguien está entendiendo lo que el Espíritu dice? Someone understanding what the Spirit is saying. Esa culpabilidad sirvió para que te arrepintieras. That guilt was useful in order for you to repent. Pero si no la sacas de tu conciencia, te impedirá caminar en la fe de Dios. But if you do not take it out of your conscience, it would not allow you to walk in the faith of God. El segundo resultado de tener una conciencia de pecado. The second result of having a conscience of sin. Es que en la conciencia están tus deseos y apetitos por el pecado. Is that in your conscience is where the desires and your appetites se llaman to sin concupiscencias. Exist. And it's called concupiscencia. No, it's concupiscence. Okay, it's the actual translation. Yo le traduzco el nombre fácil, concupiscencia. Concupiscencia. Pero escúchame. Concupiscence. Cuando like tú pecaste, when you sinned, en tu corazón quedó la raíz de ese pecado. In your heart, the root of y tú te entregas a Jesús. Y Él borra Jesus, tus pecados. And he erases your sins. Pero tu conciencia tiene apetitos. But your conscience has le desires gustó and appetites. El pecado gusta, por eso es que nos atrapa. He liked it, that's because sin is likable. That's when entonces, people no, get trapped in it. El pecado es malo, gas, fish, fuera, fuera. The people say, oh, sin is bad, fish, out. Si no fuera bueno, no agarraba tontos. If it wasn't good, then not so many people would be caught in pues it. Claro, el pecado atractivo. Of course, sin is attractive. Y tenemos adentro la maldad. And we have inside of us the evilness. Dios necesita limpiar tu conciencia. God needs to cleanse your conscience. Para que los apetitos de tu alma por el pecado sean dominados por el poder del Espíritu Santo en ti. So that your appetites of your soul for sin can be dominated by the power of the Holy Spirit in you. La sangre de Cristo que borró tus pecados. The blood of Jesus that erased your sins. Te quita la culpabilidad de haberlos hecho. Takes away your guilt of doing them. Y trabaja para hacerte libre de la maldad que los incita. And works to make you free of the evil that incites them. Give a big round of applause to the Lord Jesus. 1 John chapter 3 verses 18 to 21. Hijitos míos. My little children. Hijitos míos. My little children. Hijitos míos. My little children. Esto es para los que dicen que no le puede llamar papá nadie, que no hay hijos en la iglesia. Hay poder, bueno. This is for those that say that we cannot call people a father or dad in the church. Interpretan mal un pasaje y con eso anulan todos los pasajes que lo confirman. Pero bueno. They misinterpret one passage and they misinterpret the whole Bible with it. But it says, my little children. Hijitos míos. No amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Y en esto conocemos que somos de la verdad. Y aseguraremos nuestro corazón delante de Él. Pues si nuestro corazón o nuestra conciencia nos reprende, mayor que nuestra conciencia es Dios. Él sabe todas las cosas. Amados, si nuestro corazón nos reprende, confianza tenemos en Dios. Levanta tu manito así. Di conmigo, si mi corazón... If my heart, si mi conciencia me reprende, reprends me, confianza tengo en Dios. I have trust in diga God. Confianza tengo say en Dios. I have trust in diga God. Confianza tengo say en Dios. I have trust in God. Mayor que mi conciencia es Dios. Greater than my conscience mayor is que God. Mi conciencia es el Espíritu greater Santo, than my conscience el the cual Holy me limpia, the one that cleanses el cual me libra, the one that frees el cual me hace nuevo desde the one adentro, that makes me new from para que pueda inside, vivir nuevo afuera. So I can live dale new fuerte ese aplauso give al Espíritu a big Santo. Round of
Estamos llamados a amar de una manera sincera y real. We are called to love in a sincere and real way. Es amar de una forma práctica. It's to love in a practical way. No es hablar, no es amar de palabra. It's not to love it with words. Hay gente que son buenos para el jarabe de pico, dicen en Dominicana, para hablar bonito. There are people that are good to speak nicely. Pero no hacen nada de lo que tienen que hacer. But they don't do anything that they say. Todo el manipulador habla de lo que le conviene para obtener lo que quiere. Anyone that wants to manipulate will speak of whatever they want in order to receive what is convenient. El hijo to them. De Dios obedece y hace lo que tiene que the hacer. Son of God or the children of God obey and do what they quien need to do. Quien habla demasiado de lo que otros deben hacer es para encubrir lo que él no quiere hacer. The one that speaks a lot about what others should do is to cover up what he doesn't want to do. Dios quiere que amemos con un corazón sincero. God wants us to love with a sincere heart. Es decir, que haya conciencia de lo que hacemos. There is conscience of what we do. En el ejercicio de tu santidad. In the exercise of your holiness. Tú podrías tomar la posición de juez de ti mismo. You could take the position of your own judge. Y podrías mostrarte a ti mismo tu pecado. And you could show your sin to yourself. Y una vez que sabes que tienes pecado. And once you know you have sin. Tú puedes cubrir el pecado con buenas formas. You can cover the sin with good forms. Y entonces parecer bueno. And then you look or seem like you're y la gente good. Dirá, ay, tan amoroso. And people say, oh, you're so loving. Ay, tan santo. Oh, you're so holy. Es que ese hermano es un pan de Dios. Oh, no, that brother, he's the bread of God. Que yo no, yo creo que ni peca. I don't even think he sins, they say. Viejo, has puesto una buena imagen. My man, you've put a good image. Por eso no me gusta la reputación. That's why I do not like reputation. La reputación es la forma en que los hombres confirman lo que tú muestras y no necesariamente lo que tú eres. Reputation is the way in which men confirm what you show and not necessarily what you are. Por eso no te importe mucho la reputación tuya. That's why don't care a lot about your reputation. A mí no me interesa y no yo tener una buena reputación en el cielo. I only care about having a good reputation in heaven. Que Dios sepa lo que soy. That God knows who I am. Porque algunos por mantener la reputación ante los hombres son capaces de violar los principios de Dios. Because some to keep the reputation before man are willing to violate what God has told them to do. Escúchame. Listen to this. Necesitamos. We need. Amar desde adentro. To love from inside. La palabra de Juan es muy poderosa. The word of John is very powerful. Él dice que si nuestra conciencia nos acusa. He says that if our conscience accuses us. Hay alguien más grande que la conciencia. There is someone greater than our conscience. Y es el Dios que te ha salvado. And it's the God that has saved you. Cuando tú entiendes eso. And when you understand this. El pecado no puede enseñorearse de ti. Sin cannot proclaim lordship over you. Y podrás decir como el apóstol Pablo. And you could say like Apostle Paul. Ya no soy yo quien hace esto o aquello. It's not me again that does this or that. Sino el pecado que mora en mí. But the sin that lives in me. Y esa no es una autorización para que sigas pecando. And that's not an authorization in order for you to continue to sin. Esa es una clave para vencer tu pecado. That's a key to defeat your sin. Cuando tú entiendes que tu conciencia no determina el bien y el mal de tu vida. When you understand that your conscience does not determine the good or the evil of your life. Sino que el bien y el mal te lo dice Dios con su espíritu. But that the good or evil is told by God through his spirit. Podrás luchar contra tu debilidad. You will be able to fight against y superar your weakness a tu and overcome your conscience. ¿Cuánta gente se ha perdido no por el pecado sino por la conciencia de pecado? How many people have been lost not because of the sin but because of the conscience of sin? Una persona busca a Dios. A person looks for God. Y sale el domingo a la iglesia. And they leave church on Sunday. Tres amigos lo invitan a un asado. Three friends invite him to a barbecue. Y va y se toma unas cervezas. And he goes and he drinks a y few peca. Beers. And he sins. Y le falla a Dios. And he fails God. Y entonces no va el domingo a la iglesia. And then he doesn't go back to church on Sunday. Y lo llama uno. ¿Qué hubo? ¿Por qué no fuiste? And then one of the brothers from church calls him. Why didn't you come? And the pastor and he yo no tells, quiero mentirle a Dios. Pastor, listen, I'm going to be sincere. I don't want to lie to God. I failed yo no God. Merezco la gracia. I don't deserve the grace. Yo defraudé al Señor. I was bad. Okay. Suena bien, es cierto. Todo eso lo hiciste. And it's right. You did those things. Pero si tu conciencia te acusa. But if your conscience accuses si tu conciencia te acusa. If your conscience si tu conciencia te acusa. If your conscience accuses mayor es Dios que tu conciencia. God is greater than tienes your conscience. Que levantarte y caminar. You need to get up and walk. A ti no te importa que tu conciencia te diga, ay, tú es que estabas pecando y ahora tan santurrón. Do not need to care if your conscience is telling you, oh, you're sinning and now you're a holy person. Yo a la conciencia la comparo con una prostituta. I compare my conscience with a prostitute. Porque se vende al mejor postor. Because it's sold to the best buyer. La misma conciencia que le dijo al tipo, tome las cervecitas que no es nada, es que el pastor es muy visajoso. The same conscience that told them, just drink a few beers, who cares, man, it's no problem. Esa misma conciencia es la que después te dice, pecador, cochino, sucio, le fallaste a Dios. It's that same conscience that tells you after you're a sinner, you're dirty, why would you do that? Así que como a los demonios, a la conciencia hay que decir, enmudece.
So like the demons of the conscience, we need to say, be quiet. Ni me incites al pecado que te gusta. Don't even push me to the sin that you like. Ni me acuses por lo que Jesús pagó por mí. Or accuse me for what Jesus paid Soy for me. Soy libre de pecado. I am free of sin. Y esa es la única forma de que te levantes. And that is the only way in order for you to get up. Y venzas tu debilidad. And you defeat your weakness. ¿Cuántos cristianos se quedaron fuera de la fiesta? How many Christians were left out of por the party? Un error. For one mistake. Que no supieron manejar en su conciencia. That they did not know how to manage in their conscience. Okay. Eso no significa que no tengamos conciencia. That does not mean that we don't have conscience. Claro que tenemos conciencia. Of course we have conscience. Pero no tu conciencia. But it's not yours. Le tengo una buena noticia. I have some news for you. Dios nos ha dado su conciencia. God has given us his conscience. Que tiene un nombre. That has a name. La conciencia de Dios se llama. The conscience of God is called. El Espíritu Santo de Dios. The Holy Spirit of God. La conciencia de Dios dentro de nosotros. The conscience of God inside of us. Romanos 9:1. Romans 9:1. Verdad digo en Cristo. Me gusta esa frase como empieza Pablo. Verdad digo en Cristo. A truth I say in Christ, Paul says. No piensen que le estoy mintiendo. He says, don't think I'm lying. Ustedes van a pensar que esto es mentira, pero le estoy diciendo la verdad, dice Pablo. You may think that what I'm about to say is a lie, but I'm telling you the truth. Verdad digo en Cristo. Truth I say in Christ. I do not lie. Miren lo que dice. And look at what it says. Mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo. My conscience gives me testimony in the Holy Spirit. O sea que Pablo dice, ahora mi conciencia se guía por lo que el Espíritu le dice. So Paul is saying, now my conscience is led by what the Holy Spirit says. Ya no trato de manejar mis finanzas como me enseñó mi mamá. I don't try to manage my finances like my mom told me to do so. Ya no trato de solucionar mis problemas de familia pensando en cómo mi tío hacía con mi tía. I don't try to solve my family problems in the way that my uncle would do so with my aunt. El Espíritu Santo me guía en mi conciencia. The Holy Spirit guides me in his conscience. El Espíritu Santo ha tomado la conciencia y ha tomado la vocería de ella. The Holy Spirit has taken the conscience and has taken the voice of the conscience. Pablo habla de su conciencia como un testigo que lo impulsa ahora. Paul speaks about his conscience as a witness that pushes him now. No por conceptos religiosos o morales. Not by religious or moral concepts. Sino por el espíritu mismo que habita en él. By the spirit itself. Cuando tú naces de nuevo recibes el Espíritu Santo. When you're born again, you receive the Holy Spirit. Él viene para transmitirte la conciencia de Dios. He comes to transmit the conscience of God. Tú no sabes la grandeza del que cargas adentro. You do not know the greatness of the one that you carry inside of you. La conciencia de Dios echa espíritu para ti. The conscience of God made spirit for you. Él ha venido a decirte lo que debes hacer. He has come to tell you what you need to do. Es él el que te guía a toda la verdad. He is the one that guides you to all the truth. Es él el que le da vida a la Biblia que tú lees. He is the one that gives life to the Bible that you read. Esa es tu conciencia, el Espíritu Santo. That's your conscience, the Holy Spirit. Hebreos 10:14-18. Hebrews 10:14-18. Porque por una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo. Porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Oiga esto lo que dice el Señor. Óigalo. Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré, y añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, pues donde hay remisión de estos ya no hay más ofrenda por el pecado. Wow. Ahora el Espíritu Santo te pone la ley de Dios en tu corazón. Now the Holy Spirit puts the law of God in your heart. El sacrificio de Jesús es la única y suficiente ofrenda por nuestros pecados. The sacrifice of Christ is the only and the only offering for our sins, and it is enough. Dice que por esa ofrenda somos hechos perfectos. It says that for that offering we were made perfect. Y lo confirma el Espíritu Santo. And the Holy Spirit confirms it. ¿Qué significa eso? What does that mean? Para que no va a entender el versículo así como religioso. So you don't understand the verse in a religious way. Se lo voy a mostrar. I'm going to show it to you. Le estoy diciendo que la única forma de ser limpio es por la obra de Cristo. I'm telling you that the only way to be cleansed is by the work of Christ. Esa obra te hizo perfecto una vez y para siempre. That work made you perfect once and for all. El grave problema es que nosotros pensamos que es perfecto. The great problem is that we think what is perfect. Perfecto es que no peco. Perfect is that I do not sin. O para ser más humanos. Or to be even more human. Perfecto es que no traiciono a la conciencia en su concepto del bien y el mal. Perfect is that I do not betray the conscience in its concept of evil and good. Pero él no está hablando de perfección por lo que haces. But he's not speaking about perfection through sino what por you lo do. Que eres adentro. Or of who you are.
Ahora tú eres perfecto. Now you are perfect. Porque ya no necesitas saber el bien y el mal. Because you do not need to know the good or the evil. Ahora tú tienes adentro al perfecto. Now you have inside of you the perfect one. Al que te guía a lo perfecto. The one that guides you al to the perfect. Al que te guía a la perfección. The one that guides you to perfection. Dios nunca te dirá qué es lo bueno. God will never tell you what is good. Ni te librará de qué es lo malo. Or will liberate you from what is bad. Dios lo que te guía es a lo perfecto. What God is guiding you to is the perfect. Porque tus decisiones no más allá de que sean buenas o malas son imperfectas. Because your decision, even if they're good or bad, they're imperfect. Tú eres perfecto porque tienes la conciencia perfecta de Dios. You are perfect because you have the perfect conscience of God. Tú tienes la capacidad de distinguir bien, mal y perfección. You have the ability to distinguish good, evil, or and perfection. Tu conciencia se mueve con el bien y el mal. Your conscience is moved by the good and the evil. Y tú le dices, cállate, que no quiero, saber tus opiniones. Be quiet, I do not want to know your opinions. No quiero que me pase lo que le pasó a Adán. I don't want what happened to Adam to happen to me. Yo soy perfecto. I am perfect. A mí me guía el Espíritu Santo. The Holy Spirit guides me. Y cuando yo le obedezco a él, and when I obey him, todo lo que hago es perfecto. Everything I do y trae is resultados perfectos. And it brings perfect. Dale fuerte results. El aplauso al Señor Give Jesús. A big round of applause to the Lord. El Espíritu Santo borra para siempre nuestra conciencia de pecado. The Holy Spirit erases forever our conscience of sin. A tal punto que dice ahí que nunca más se acordará. To a point that it says there on the verse that he will never remember significa? It. What does that mean? Que usted está en una encrucijada. That you are in a crucifix. ¿Será que esto es bueno o esto es malo? Sorry, you're like on the fence. Y el Espíritu Santo le dice, deje botar corriente. You're on the fence thinking, is this good or is this bad? And no the Holy Spirit is telling you. No se acuerde más de los códigos que usó antes. The Holy Spirit is telling you, don't think about the code that you used before. Let me guide you. Pero es que mi mamá me enseñó. Oh, and you say, oh, but my mom que taught me this. Yo escuché al pastor decir. Oh, but I heard the pastor say this. Déjame, yo te digo. Just stop, let me tell you. Si lo que yo te digo concuerda con lo que el pastor te dice, bien. Y si no, haz lo que yo te digo. If what I'm saying is goes with what the pastor says, good. If not, do what esto. I tell you to do, says the Holy Spirit. Teniendo al Espíritu Santo. Having the Holy Spirit. La memoria no la necesitas. You don't even need your memory. Porque Él te guiará toda la verdad en el momento que lo requieras. Because He will guide you to all the truth in the moment that you require it. Y si tú te deshaces de la memoria. And if you get rid of the memory. Estoy hablando de la memoria de pecado. I'm speaking about the memory of sin. Si te deshaces de los códigos del bien y el mal. If you get rid of the codes of the good and the bad. Tú eres libre. You're free. Porque te dejas guiar por el Espíritu. Because you let yourself be guided by the Porque Spirit. Donde está el Espíritu de Dios. Because where the Spirit of God is. Allí hay libertad. There is freedom there. Ya no me importan los códigos del hombre. I do not care about the codes of men. Yo me muevo por el que me guía. I move by the one that guides. Alguien dígame, denle un aplauso Somebody al Espíritu Santo. Somebody say amen and give a big round of applause to the Lord. Okay. Vamos a darle. Vamos bien, ¿no? We're good. Okay. Falta todavía bastante. Pero no se me desenchufen. Vamos a hablar un poquito de nuestra responsabilidad de proteger a los débiles de conciencia. About our responsibility to protect the weak of conscience. No todo el mundo tiene la misma conciencia fuerte. Not everyone has the same strong conscience. Otros tienen una conciencia débil. Some have a weak conscience. Vamos a ver lo que dice la Biblia. Let's look at what the Bible says. 1 Corintios 8, 7 y 8. 1 Corinthians 8. 7-8. Vamos a leer en verdad hasta el 12, pero voy a parar por ahí en la mitad. We're going to read until the 12, but I'm going to stop midway. Oiga esto. Pero no en todos este conocimiento, porque algunos, habituados hasta aquí a los ídolos, comen como sacrificado a ídolos y su conciencia, siendo débil, se contamina. Si bien la vianda no nos hace más aceptos ante Dios, pues ni porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos. La debilidad espiritual de un creyente The spiritual weakness of a believer es solo la manifestación de una conciencia débil. It's only the manifestation of a weak conscience. ¿Qué es una conciencia débil? What is a weak conscience? Es una conciencia que se maneja por las libertades. It's a conscience that is managed and moved by freedoms. Cuando tú haces lo que tus libertades dicen, tú eres débil. When you do whatever your freedoms tell you to do, you're weak. ¿Alguien está entendiendo eso? Someone understanding this? Yo trato de entenderlo. I try to understand it. Escúchame. Listen to me. ¿Por qué tienes tantas libertades? Why do you have so many freedoms? Y te mueves con ellas. And you move with these freedoms. Porque no tienes conocimiento del corazón de Dios. Because you do not have knowledge of the heart of God. Conciencia. Conscience. Tener conocimiento. Having knowledge. No de la ciencia humana, de la ciencia not de the Dios. Human
knowledge of this, but the knowledge cuando of God. Tú sabes lo que a Dios le agrada y le desagrada. When you know what God likes and dislikes. Va volviéndote fuerte en conciencia. You become strong in your conscience. No creas que tus libertades te hacen fuerte. You don't think that your freedoms make you strong. Tus libertades son las que te permiten caminar hacia tu debilidad. Your freedoms are the ones that allow you to walk towards your weakness. Mire los versículos 9 al 12. Verses 9 to 12. Mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. Porque si alguno te ve a ti, que tienes conocimiento, sentado a la mesa en un lugar de ídolos, la conciencia de aquel que es débil, no será estimulada a comer de lo sacrificado a los ídolos. Y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil por quien Cristo murió. De esta manera, pues, pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia, contra Cristo pecáis. Te voy a explicar eso. I want to explain this. Dios te da libertades. God gives you freedoms. Pero debes cuidar tu libertad porque tu libertad puede significar pecado para otro. But you need to take care of your freedom because your freedom could mean sin to someone else. Si alguien te ve tomando una cerveza, if someone sees you drinking a beer, y es un débil, and they're weak, él va a usar esa botella que ve en tu mano, they will use that bottle they see in your hand, como una excusa para comprarse un 24, as an excuse to buy a 24 pack, porque él es débil, because he's weak, porque tú lo incitaste con tu libertad, because you incited him with your freedom, de tal forma que yo no vivo solo por mi libertad, in such a way that I don't live only for my porque freedom, no soy débil de conciencia, because I'm not weak of conscience. Hay cosas que yo sé que no son malas, I know that there are things that are not bad, pero no las voy a hacer, but I won't do them, porque cuido a los que sí son débiles, because I take care of those that are weak, porque amo a los que son débiles, because I love those that are weak. Y yo no quiero que mi libertad, and I don't want my freedom, tire al infierno a un débil, to toss a weak one into hell. Yo quiero que mi libertad, I want my freedom, viva dentro de mí, to live inside of me, pero no me gobierno por libertades. But I'm not governed by my freedoms. Yo me gobierno por el Espíritu. I'm governed by the Spirit. Un aplauso al Señor. Dios te está mostrando un camino de excelencia. To the Lord. Haga así, el dedito así, so así, like así. This. No, pero no lo mueva, don't no lo it, mueva. Don't move it. Apúntelo aquí. Point it here. Y diga que entre. And say, que entre. Let it go in. Let que it go entre. In. Diga let que go in. Entre. Let it go in. Necesitamos sacar la religión de esta iglesia. We need to take the religion out of the church and bring the Spirit. Okay. Estamos bien. We're good. La libertad dada por Dios. No podemos usarla como una actitud de desamor a los débiles. We cannot use the freedom given by God as an attitude of lack of love towards the weak. Y por mi libertad yo no puedo despreciar al que Jesús quiere salvar. And due to my freedom I cannot, por mi libertad. Through my freedom. No puedo despreciar a quien Dios quiere salvar. I cannot not value those that God loves. Okay. 1 Timoteo 1:19. First of Timothy 1:19. Escuche esto. Manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos. Léales ese versículo. Having faith and a good conscience, which some having rejected, concerning the faith have suffered shipwreck. Ahí dice que hay que mantener dos cosas, fe y buena conciencia. It says there that we need to maintain two things, faith and good conscience. Los que desechan la fe y la buena conciencia, but the ones that throw away faith and good conscience, naufragan en su vida espiritual. They are naufragan, se hunden. Se hunden, fracasan. They shipwreck, yeah. Okay. Escúchame esto. Castaways, they're castaways. ¿Quieres mantenerte firme en la fe? Do you want to maintain yourself firm in faith? Actúa en fe. Act in faith, y con una conciencia limpia. And with a conscience that is clean. Si tú con una conciencia limpia te equivocas, if you with a clean conscience make a mistake, Dios te levanta. God will lift you up. Porque te equivocaste con una conciencia limpia. Because you made a mistake with a good conscience. Eso al estilo mío sería como pequé por bruto y no por malo. In my style that would be I sin because I'm dumb, not because I'm bad. Pero si tú haces el bien con una conciencia impura, but if you do the good with a pure conscience. Te es tomado por pecado. Te es tomado por pecado. Si tú haces el bien con una conciencia impura, oh, if you do good with an impure conscience, then you're taken te es tomado por pecado. It is taken as sin. Porque adentro no because estaba la raíz correcta. The root that was correct was not there. Hay que proteger a los débiles. We need to protect the weak. Pero hay un balance que quiero enseñarte hoy. But there's a balance that I need to necesitamos teach you. Proteger a los débiles. We need to protect the weak. Pero ser libres de la conciencia de otro. But we need to be free from the conscience of others. Yo no puedo dejar que la conciencia de otro me maneje a mí. I cannot let the conscience of someone else manage me. A
Así lo dice Pablo. And this is what Paul says. 1 Corintios 10:23-29. ¿Estamos todos enchufados o qué? Digan amén los que están dormidos. Say amen those that are asleep. Okay, gloria a Dios. Ahí lo vamos despertando. Así sea. Amén, amén, amén. Santo. Okay. Perfecto. Perfect. Okay. Escuche esto lo que dice Pablo. Póngale cuidado que estos son enseñanzas para formación. These are teachings to form. Esto no es cartilla Coquito ni Nacho Lee. Esto es para fundamentar una generación. This is not Dr. Seuss or a children's book. Okay. Thank you. Very good. I got you. Okay. Todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. De todo lo que se vende en la carnicería, comed, sin preguntar nada por motivo de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. Si algún incrédulo os invita y queréis ir, de todo lo que os ponga delante, comed, sin preguntar nada por motivo de conciencia. Mas si alguien os dijere, esto fue sacrificado a los ídolos, no lo comáis, por causa de aquel que lo declaró y por motivo de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. La conciencia, digo, no la tuya, sino la del otro. Pues, ¿por qué ha de juzgar mi libertad por la conciencia de otro? Ya le voy a explicar. I'm going to explain. Tú tienes que cuidar a los débiles. You need to take care of the weak. La conciencia de los débiles. The conscience of the weak. Pero una cosa es la conciencia de un débil. But one thing is the conscience of someone that is weak. Y otra cosa es la conciencia de un religioso manipulador. And another thing is the conscience of a religious person that loves to manipulate. El débil es el que no conoce. The weak is the one that does not know. Y cree que todo le permite libertad. And thinks that everything allows. Pero eso es muy diferente a un evangélico. But that's very different from an evangelical person. Lleno de resabios adentro. Filled with all this pride inside. Que me quiere controlar con su conciencia podrida. That wants to control me with their rotten conscience. Para que yo no haga lo que él en verdad quiere. Hacer y no es capaz de hacer. So that I don't do what he truly wants to do but is not capable of doing. Escúchame esto. Listen to this. Los débiles tienen conciencia débil. The weak have a weak conscience. Pero los religiosos tienen una conciencia manejada por normas humanas. But the religious people have a conscience that is managed by human laws. Tú no puedes hacerte esclavo de un manipulador religioso. You cannot become a slave of a religious manipulator. Tú no puedes hacer algo que alguien te dice que está malo cuando el Espíritu no te lo está diciendo. You cannot do something that someone tells you that is wrong when the Holy Spirit is telling you that it's not wrong. Repito, cuidamos a los débiles. I'll say it again. We take pero care no of the nos weak. Manejan los religiosos. But the religious ones do not manage us. ¿Cuál es la diferencia entre un débil y un religioso? What's the difference between a weak one and a religious person? El débil no conoce y tiene muchas libertades. The weak does not know and has a lot of freedoms. El religioso conoce y me quiere robar la mía. The religious one knows and wants to steal my freedoms. Por no entender eso. And for not understanding this, nos manipula gente sin que el Espíritu esté haciendo cosas en nosotros. People manipulate us without the Spirit doing things in us. No se vista así. Do not dress like this. No se peine así. No haga esto. Do not make your hair like this. Do not do that. Todas esas normas están bien. All those norms si are good. Si el Espíritu te las aprueba. If the Spirit approves. Pero them. Si tú te cortas o te dejas en la falda larga, perdón, para agradar a un religioso, tú estás en pecado. But if you leave this skirt all the way to your ankle, just to please a religious person, then you're in sin. Y un pecador muy tonto. And a very foolish sinner. Porque tú no te dejas manejar por tu conciencia, pero te maneja la conciencia de otro pecador. Because you don't let yourself be managed by your own conscience, but you let yourself be managed by some other religious person's conscience. Tú necesitas dejarte guiar por el Espíritu. You need to be guided by the Spirit. Ahora, hay normas que un hermano me puede enseñar. Now, there are norms that a brother or sister can teach. Pero si el hermano yes. me quiere obligar a que yo las haga, está manipulándome con su conciencia. But if the brother wants to oblige me to do these things, and he's manipulating me with his conscience. Necesitamos una libertad que nos haga santos con convicción. We need to have a holiness that makes us freedom, that makes us free, but with santos con convicción. Free with conviction. Santos, holy. Holy with santos conviction. Con convicción. Holy with conviction. No santos por conveniencia. Not holy by convenience. No santos para que los hombres nos aplaudan. Not holy for men to applaud no us. No santos para que la religión nos acepte como parte de not ellos. Not holy for religion to accept us as one of theirs. Es por eso que son santos donde lo ven y son diablos donde nadie lo ve. That's why they're holy when they see them and devils when no one is watching. Alguien diga amén. Somebody say amen. Alguien diga amén. Somebody say amen.
Alguien débil de conciencia debe ser protegido. Someone that is weak of conscience needs to be protected. Pero cuando alguien te amenaza la libertad en Cristo, but when someone threatens your freedom in Christ, y te da normas propias, and gives you norms that are to yourself, ese que te está enseñando lo que debes hacer, that person that is teaching you what you should do, ya no es un débil de conciencia, is not weak of conscience, es un manipulador de la religión, is a manipulator of religion. Porque si algo tiene el débil es que no sabe. Because if the weak has something, is that they're clueless. Mientras que el religioso te dice lo que debes hacer porque él sabe más que tú. But the religious one tells you what you're supposed to do because he's supposed to know more than conmigo, you. Ahí puede, otra vez, póngala aquí. Put it aquí. Again, put it here again. Entre. Let it go in. Let it go. Dígale in. Al que está a su lado así con carita de tierno, dígale, sé libre ahora. Tell the person that's beside you, be diga, free sé libre now. Ahora. Tell the person beside you, be free now. Okay. Entrando a poniendo el acelerador al asunto sobre cosas más complicadas, pastor, ¿por qué usted no predica cosas más suaves? Porque estoy levantando una generación. No engatusando gente para un domingo. Pastor, why don't you preach easier things, simpler things, because I'm lifting up a generation, not just making people warm up a seat on Sunday. ¿Sabe quién es que me dice que predique así? You know who's the one that tells me to preach like this? Ustedes no lo saben. You don't even know it. Sus hijos. Your children. Yo siento en los ojos de sus hijos que me dicen, dale duro a mi papá para que me prepare para yo superarlo. I feel in the eyes of your children telling me, give it hard to my dad so they can prepare me. Y yo les he dicho a ustedes, yo tengo un pacto con sus hijos antes que con ustedes. And I've told you that I have a covenant with your children before a covenant with you. Porque usted es un material muy, muy duro. Sus hijos son más dóciles. Because you're a very difficult material to manage. Your children are very easy and malleable. Pero si yo a usted le doy la dosis necesaria, usted va y me ayuda con su hijo para levantar un hijo que no supere. But if I give you the right dose, you will go to your child and you will raise him up the way God wants him to be raised up. Hablemos de la religión como una fuente de mente corrupta. Let's talk about religion as a source of a corrupt mind. Ahí pégale, deme el down payment, adelantadito para que lo diga. Ay, ay, ay. You have the down payment. Escuche esto. Pablo le escribe a Tito, capítulo 1, versículo 15 y 16. Titus, chapter 1, verse 15 to 16. Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro. Pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Escúchame esto, la religión le da al hombre un conocimiento del bien y el mal. Religion gives man a knowledge of good and evil. La religión le ofrece conocer la ley de Dios. It allows man to know the law of God. Pero la conciencia sin el espíritu corrompe esa ley adentro. But the conscience without the spirit corrupts that law inside. Y termina usando la ley. And ends up using the law. Para producir dentro del hombre lo que Dios deplora. To produce inside of man what God no ama, no ama, God does not aborrece. La religión suele convertirse en dueña absoluta de la verdad. Religion tends to turn into the sole owner of the truth. La religión es como una conciencia colectiva a la que nadie la puede callar. Religion is like a collective conscience that no one can manage it. Y comienza a aportarle a tu conciencia humana. And it begins to give to your human conscience. Nuevas normas. New norms. Que no son siempre de Dios. That are not always part of God. Que terminan esclavizándote. That end up enslaving. Y que desplazan al Espíritu Santo. And that move the Spirit away. Una conciencia manipulada por la religión. A conscience that is manipulated by religion. Escucha esto. Si te llevas esto a tu corazón, te fuiste con lo necesario. If you take this to your heart, you can leave this place with una what is enough. Una conciencia manipulada por la religión. A conscience manipulated by religion. Jamás producirá un corazón santo. Will never produce a holy heart. Pero sí producirá. But it will produce fariseos, Pharisees, publicanos, publicans, ilegalistas, illegalists, quienes con una conciencia de ley, that with a conscience of law, querrán controlar a otros, will want to control others. Ese dedito así conmigo, achachay. Finger like this and achachay. 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 Así pasito, achachay. Say quiet, achachay. Lo que Dios nos pide, what God is asking us, es lo que el Espíritu va a hacer. Is what the Spirit will do. Nos quiere llevar más allá de no pecar. He wants to take us further than just not sinning. O sea, la mente es muy pequeña si piensa en no pecar. The mind is too little if you think about just not sinning. Ese fue el problema de Adán. That was Adam's problem. Pensaron hasta dónde era o no era pecado. They thought until one point is sin good or is it not? El reto de Dios contigo no es no hacerte pecar. The challenge of God with you is not to not make you sin. Él quiere hacer de tu conciencia.
He wants to make of your conscience un instrumento que confirme la integridad de Dios en ti. An instrument that confirms the integrity of God in you. No se trata de no mentir. It's not about not lying. Se trata de no ser un mentiroso, que es muy diferente. It's about not being a liar, which is very different. No se trata de no beber. It's not about not drinking. Se trata de lidiar con el borracho que llevas adentro. It's about dealing with the alcoholic that you carry inside of you. No se trata con no mirar mujeres. It's not about not looking at women. Se trata con erradicar la lujuria. It's about eradicating all that lust. Y eso es más que leyes de conciencia. And that's more than just laws of the conscience. Escúcheme, hablando de mujeres. And speaking of women. Una mujer, ¿qué preferiría más? What would a woman prefer? Un hombre que cuando ve una mujer hace así, santo, aleluya. A man that when they see a woman they go like this and they say holy hallelujah. A un tipo que sea tranquilo y que tenga una relación íntima con el Espíritu Santo. Or a man that is relaxed and has an intimate relationship with the Holy Spirit. El que tiene la relación íntima con el Espíritu Santo cuando viene la mujer con esas piernas que le llegan hasta el piso. With the one that has the intimate relationship with the Holy Spirit when that woman comes at their legs with her legs. Y la mujer lo mira. La esposa. And the woman looks at him. Y le dice, mija, agárreme duro que esa vieja está muy peligrosa. And the guy tells his wife, grab me hard because that woman is dangerous. Get me out of here. Porque él no tiene necesidad de presentar una buena reputación. Because he doesn't have the necessity to show a good reputation. ¿Usted sabe qué piensa la esposa de ese hombre? You know what the wife of that man is thinking? Que ese hombre, Dios está trabajando adentro. God is working. Por eso no se disfraza. That's why he doesn't Por eso put a costume con esposa on. O sin esposa se manejará bien. That's why with a wife or without a wife. Porque ya tiene esposo y lo tiene adentro, se llama el Espíritu Santo. He has someone Alguien dé un aplauso al Señor Spirit, Jesús. And that is enough. Vivamos una sana conciencia. Let's live under a holy conscience. No se trata de hacer lo que está bien visto por la religión. It's not about doing what is good, what is seen as good by religion. No se trata de hacer lo que está bien visto por la sociedad. It's not about doing what is seen as right by society. Le voy a dar otra que le va a temblar la silla. And I want to give you another one that will make your chair tremble. Tampoco se trata de hacer lo que está escrito en la Biblia. It's not only about doing what is written in the Bible. Se trata de hacerlo todo con una conciencia santa. It's about doing everything with a holy conscience. ¿De qué te sirve obedecer la Biblia si por dentro la aborreces? What's good, what serves you obeying the Bible when inside of you you do not want to? ¿De qué te sirve diezmar si por dentro te mueres porque perdiste esos $10? What serves you to give your offerings and tithes when inside of you you're dying because you gave up those $10? ¿De qué te sirve santo, santo si por dentro estás buscando el pecado? What serves you of you saying holy, holy if inside you're looking for Dios sin? Dios no está buscando disfrazar al hombre para que se parezca a él. God is not looking to put a costume on man so that they can look like Jesus. Dios está buscando que el hombre cambie desde adentro. God is looking for the man to change within. Por eso nos da su espíritu. That's why he gives us his spirit. Que es la conciencia de Dios. Which is the conscience of God. Para que sea haciendo él en nosotros lo que es agradable a él mismo por su espíritu. So that he can do in us what is pleasing to him through his spirit. Voy a poner un ejemplo rápidamente. Ya con esto empiezo el mensaje, porque esto es solo la introducción, hay como para ir cogiendo. I'm going to put an example very quickly and then we'll begin the message. This is just like a short introduction that I wanted to give. Primera de Pedro 3:21. First of Peter 3:21. Pastor, ¿usted por qué predica más de una hora? Pastor, why do you preach more than an hour? Porque predico con traductor, el de la demora es él, no yo. Because I preach with that translator, he's the one that's slowing me Ahora, down. Si no tuviera traductor, se me demoraba 40 minutos. If I didn't have a translator, I would have. Okay. It would take 40 Eso minutes. Para defenderme, los que dicen que me demoro my mucho. My bad, guys. Okay. Escuche lo que dice Pablo. Look what Paul Pedro, says. Perdón, Sorry, Pedro. Peter says. 3:21. Peter, First of Peter 3:21. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando la inmundicia de la carne, sino como la inspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. Le explico esto. El ejemplo que pone Pedro aquí es esto. The example that Peter puts here is this. Él dice, el bautismo nos salva. He says, the baptism nos saves salva. Us. Saves us. Pero dice, no es que nos salve porque nos borre el pecado. But it's not that it saves us because it erases our sin. Sino porque nos bautizamos por conciencia. But because we baptize ourselves due to Le vamos conscience. A contar esto. So we're going to say this. ¿Una persona es salva porque se bautiza? Is a person saved because they baptized? They ¿El bautismo salva? Does baptism save? Si el bautismo salva, entonces el ladrón de la cruz no se salvó. If baptism saves, then the thief that was in the cross next to Jesus was not saved. De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Surely I tell you that today you will be with me in paradise. Me imagino que algún religioso está por ahí. Traigan un baldado de agua para que lo bautice y sea por aspersión. I can't imagine a religious person saying, bring a bucket of water so we can baptize him no and salva. Then he can be saved. No.
Pero el bautismo es un acto de obediencia por motivo de conciencia. But baptism is an act of obedience due to Porque ya to no me muevo por el bien y el mal, sino por la conciencia de Dios. Because I don't move by evil or by good, but by the conscience of God. Pero escucha esto. But listen to this. El mismo Jesús hizo esto. Jesus himself did this. Todos conocemos lo del bautismo de Jesús en el Jordán. We all know about the baptism of Jesus in the Jordan. Cuando Juan lo vio, le dijo, tú vienes a que yo te bautice si yo soy el que tengo que ir a ti. When John saw him, he said, you're coming to me to baptize you. You're the one that needs y to Jesús baptize le dice, me. Es necesario cumplir con toda justicia. And Jesus says it is necessary to fulfill with every justice. El mismo Jesús. Jesus himself. Sin tener necesidad de bautizarse. Without having a necessity to get baptized. Siendo humanamente improductivo el bautismo de Jesús. Being humanly improductive that baptism iban a decir, of Jesus. Si se bautiza de arrepentimiento es porque ha pecado y él nunca había pecado. Because people would have said if he's baptizing for repentance because he sinned but he has never sinned. ¿Por qué Jesús se bautizó? Why did Jesus get baptized? Si no lo necesitaba. If he didn't need it. Porque su conciencia, el Espíritu Santo, the Holy Spirit, le dijo, told them, es necesario cumplir con toda justicia. It's necessary to fulfill every justice. Pero ¿cuál justicia? Si eso no significa nada, que me salvo, que sea santo, no sea santo. But what justice? That doesn't mean anything that I'm saved or I'm not saved or I'm holy. Porque para el Espíritu Santo era necesario honrar a Juan. Because for the Holy Spirit, it was necessary to honor John. Hay cosas que tú no tienes necesidad de hacer por salvación, pero que el Espíritu Santo necesita que tú hagas por honra. There are things that you don't, that the Holy Spirit doesn't want you to do by salvation, but that the Holy Spirit needs you to do in order to honor. Por eso, olvídate de que es pecado. That's why forget that it's sin. Deja esa regla es pequeña. Leave that rule away. That's a small rule. Piensa en lo que Dios te está diciendo. Think about what God is telling you. ¿Cuántas cosas no son pecado y no las puedo hacer porque el Espíritu Santo me dice no las hagas? How many things are not sin, but the Holy Spirit is telling me not to do them? Because he's telling me to not do them. Y allí entramos a algo que la Biblia llama el arrepentimiento de obras muertas. And there we go into something that the Bible calls the repentance of dead Diga works. Diga conmigo arrepentimiento de obras Say muertas. Say with me, repentance of dead works. Okay. El ser humano, human beings, cuando entiende que le falla a Dios, when they understand that they failed God, encuentra una vía de escape. They find a way out. Yes, voy a hacer buenas obras para quedar bien con Dios. And it's I'm going to do good things so I can be good with God. Entonces, como sé que yo soy pecador, so since I know that I'm a sinner. El que peca y reza empata. The one that sins and prays is even. Entonces decimos, voy a hacer bien. So they say, oh, I'm going to do pobres. Good. I'm going to go give money Me to voy the poor. A subir al cerro con unas piedritas aquí en la rodilla. I'm going to walk up the mountain with rocks in my knees. Escúchame. Listen to me. Aunque no estemos necesariamente obedeciendo a Dios. Even though we're not necessarily obeying God. Pensamos que lo que estamos haciendo es tan bueno. We think that what we're doing is so good. Que quizás Dios no tomará en cuenta mi desobediencia por mis actos de buenas obras. And maybe God will not take into account my disobedience due to my good works. Se lo repito. Cuando hacemos buenas obras, when we do good works, es para decirle a Dios, is to tell God, mira, hagamos el trance con mi desobediencia y mira mis obras mejor. Is to say, you know what, let's do this deal with my disobedience and just look at my good works. No me juzgues por lo que a mí me gusta hacer de pecado, pero con este regalito ahí tapamos. It's to say, do not judge me by what I like to do as sin, but with this little gift. Y Dios lo mira y le hace con el dedito así. ¿Cómo hace Dios? Le dice, no, 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 no. And God looks at him and says, no, 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 no. No diga, diga, no, 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 no. Las obras tratan de silenciar tu conciencia. Works try to silence your conscience. Dándole dinero o ayudando a los más necesitados. Giving money or helping the most in need. ¿Y sabes qué genera esa obra? And you know what that work generates? Paz en tu conciencia. Peace in your conscience. Pero en tu conciencia corrupta. But in your corrupt conscience. Se siente menos mala. It feels less evil. Se quiere parecer a Dios haciendo cosas buenas. It wants buenas, to be more like God doing good aunque things. Aunque es mala por naturaleza. Even though it's bad by nature. Y cuando la conciencia hace cosas buenas. And when the conscience does good things. Se te despierta un problema gravísimo. A grave problem is awakened. La conciencia creerá tener autoridad para decir qué es lo bueno y qué es malo. The conscience will believe to have the authority to say what is good and what is bad. Una conciencia con buenas acciones termina volviéndose más santa que Dios. A conscience with good actions ends up becoming more holy than God. Las buenas acciones convierten a un pecador en alguien que es capaz de juzgar a Dios y desaprobarlo. The good actions make a sinner in someone that is capable of denying God and disapproving of him. Si sabemos eso en Colombia. If we know that in Colombia. En Colombia que sabemos eso. In Colombia is where we know that. Cuando la época de Don Pablo Escobar. In the time of Pablo Escobar. Los sicarios. The killers. Los sicarios mataban a dos o tres. They would kill two or three people. Es para la reina. It's for the queen. Para la reina, para la mamá.
For the mom, they would por say. Mi mamá. For my se mom, they muy would bueno. Say. Oh, I'm doing good. Y enseguida se iban para la iglesia de Sabaneta. And then they would go to the church. A que le rezaran las balas y a llevarle una ofrenda al cura. For them to pray for their bullets and to give an offering to the priest. O sea que hasta priest. Dios tenía que decirle, bueno, mijo, está bien, por la ofrendita siga matando, pues. So that God would say, you know what, for the offering you can continue killing in peace. Allá llega el ser humano cuando las obras quieren cambiar la conciencia. That's where the human being reaches when the works want to change the conscience. Pero escúchame esto que es importante. But listen to this, that guárdalo important. En tu corazón. Keep it in your hearts. Dios no mira tus obras aisladas de tu obediencia. God does not look at your works when they're separated from your obedience. Cuando Dios ve tus obras, when God seeks your works, inmediatamente pide el archivo de tus obediencias. He immediately asks for the archive of your obedience. Si estás obedeciendo, valora tus obras. If you're being obedient, he'll value your si works. Si estás desobedeciendo, if you're being disobedient, es peor tu obra. Your work is que tu worse pecado. Than your sin. Porque tu pecado es el resultado de tu maldad. Because your sin is the result of your evilness. Tu obra es una forma de querer transar a Dios. Your work is a way of wanting to Hebreos get even with God. 6:1. Hebrews 6:1. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas de la fe en Dios. Allá hay un fundamento. There's a foundation. Un fundamento que se llama arrepentimiento de obras muertas. That is called the repentance of dead works. Es una cosa primaria, elemental. It's an elemental thing. Y uno le pregunta a cualquier evangélico, ¿qué es el arrepentimiento de obras muertas? And you'll ask any evangelical, what is the repentance of dead works? Yo me arrepentí de tomar aguardiente. I repented of drinking. No, diga al pastor que gane la plática, enseñe bien. No, tell the pastor to teach properly. ¿Qué es arrepentimiento de obras muertas? What is repentance of dead works? Si es una cosa primaria, es un fundamento. Debería saberlo todo niño espiritual. Everyone should know it. El fundamento del arrepentimiento de obras muertas es que tú tienes que arrepentirte. Is that you need to repent. No solo del pecado que has cometido. Not only of the sin that you have committed. Sino de las obras buenas que hiciste y que te crees que eres merecedor del perdón de Dios por lo que has hecho. But of the good works that you did that make you think that you were the servant of the forgiveness of God. Esas fueron obras buenas. Those were good no works. Malas, buenas. Not bad works, good works. Pero son muertas. But dead works. Porque lo que un muerto hace es muerte. Because what a dead person does salieron is dead. De un muerto. Came out of no fluyeron del Espíritu Santo. Doesn't flow with the Spirit. Es más, hay muchos que en las iglesias lo que le están enseñando es a los muertos cómo hacer obras muertas. Furthermore, there's people that in churches they're teaching dead people how to do dead works. Hebreos 9:14. Hebrews 9:14. Cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. El sacrificio de Jesús. The sacrifice of Jesus. No solo perdona tus pecados. Doesn't only forgive your sins. Sino que limpia tu conciencia. But cleanses your conscience. De las obras que están muertas. Of the works that are dead. Que no fueron generadas por el Espíritu Santo. Generated by the Spirit. Este principio te va a limpiar y a librar de los religiosos. This principle will cleanse you and free you from religious people. De los mendigos religiosos. From the begging religious people. ¿Conocen mendigos religiosos? Do you know religious beggars? Siembreme ese celular. Give me that cell phone, please. Bendígame con esa cadena. Bless me with that chain. Hey, viejo, usted es un mendigo. Hey, you're a beggar, man. Usted está usando la religión para mendigar. You're using religion to beg. Se nota que no es hijo de Dios. You can tell that you're not a child of God. Hay muchos pastores que son mendigos. There are many pastors that are beggars. Se paran aquí a ver qué le sacan a la gente porque no son hijos de Dios. Estoy hablando claro para que entendamos. They stand up here to try to take stuff from the people of God so that they're not accountable for it. ¿Cómo es el libro de un mendigo? How can you tell a beggar who a beggar is? It's happened to me. Hace años no me pasa, estoy rodeado de gente muy bella que son ustedes. It doesn't happen to me a long time ago. It has not happened to me since a long time ago because I'm surrounded by you. Cuando llegué aquí, uno de mis alumnos se enamoró de esta cosa que yo tengo hace más de 25 años. But when I got here, one of my students fell in love with that varón, this bracelet that I have. Desde que mi hijo varón dije, esta es religiosa. He said, you know, a man of una God. Una persona normal no vea un tipo como yo le dice varón. ¿Qué cree que soy, gay o qué? Pues yo soy un varón, se me nota. Un indio bien feo y barrigón. He said to me, man of God. Barón, barón, barón. From the moment they said esa that, religión I knew. Trae veneno. All that religion brings venom. La gente normal no habla así. Normal people don't speak like that. Barón, siembreme eso que es esa brazalete que yo soy buena tierra. He said, man of God, tithe me that bracelet because I am good soil. A lo que le dije, yo nunca he visto una tierra pidiendo semilla. Well, I told him, I've never seen land asking for seeds. ¿Cómo salirnos de un mendigo de esos? How do we get rid of a beggar like that? Obras muertas. That works. Yo no voy a hacer nada que Dios no me diga que voy a hacer. A mí no me va a manipular nadie. I will not do anything that God hasn't told me to do. No one will manipulate me. Porque si llego a darla sin la guía del Espíritu, pierdo la alhaja
Y para Dios he pecado, tengo que arrepentirme de la obra muerta que hice. Because if I do so, I have to repent from the dead work that I did. Voy más allá, yo estoy levantando una generación. And I'm going to go further. Ofrenditas para la gente necesitada. Little offerings for the people in need. Dele al necesitado. Give the one that's in need, yes. Pero póngale cuidado a lo que el Espíritu le dice. But be careful with what the Spirit says. No sea que usted esté gastando la munición en cueros secos. Ellos entendieron. They understood. No sea que esté gastando la munición en cueros secos que ya no tienen vida. That, oh, okay, so that you're not wasting that ammunition in dry skins that are dead, in dead things. ¿Usted sabe cuánta gente nos ha robado como a los cristianos? You know how many people have robbed us? Bendígame, estoy en una situación de pobreza. Bless me, I'm in a situation of poverty. It's so hard. Obviamente hay que ayudar en el momento difícil. We obviously need to help them in difficult moments. Pero otra vez el momento difícil. But once again, y otra vez el momento difícil. And then in one other usted no necesita moment, mi ayuda. You don't need my help. Usted necesita un Dios que le cambie la vida. You need a God that will change your life. Entrega al Señor y venga para la iglesia a orar. Give your life to Christ and give and come here to church to pray. Porque hay mucha gente viviendo de la fe de otros. Because there's a lot of people living from the faith of others. ¿Por qué? Porque hacemos obras muertas. Why? Because we do dead works. ¿Estamos de acuerdo? Tú no te puedes dejar manipular por otros. You cannot be manipulated by others. Le suele pasar también a los padres. It happens to the parents too. Manteniendo un montón de parásitos ahí que no es sino comérsele la plata que usted recibe. Maintaining a bunch of parasites that the only thing they do is y eat no the money nada. That you get and they don't do anything. Eche vago para la calle. Take that bomb to the streets. Eche lo que vuelva hombre afuera. That they may become a man out, no out there. No esté usted con las cosas de Dios tratando de salvar lo que Dios ni Dios ha podido salvar. Not and that it doesn't happen that you with the works of God try to save what God tal has been able to ese save. Ese vago no se salva porque usted no lo ha dejado salvar. Maybe that bum has not been saved because you haven't allowed him to be saved. Tal vez si estuviera fuera ya hubiera reconocido maybe que necesita Dios. Maybe if he was out Dios. There working he would have recognized that he would. Esas he obras God. Que hacemos. Those works that we do. Porque qué pesar. Because oh, ¿por qué me muevo por pesar? No, I don't move by that. Mire, yo sigo a Jesús. I follow Jesus. Dice que Jesús tuvo compasión al ver la multitud como ovejas sin pastor. And it says that Jesus had compassion when looking at the people like sheep without a shepherd. Pero no les abrió una iglesia. But he didn't open up a church. Ay, busquemos un local para esta gente que no tiene pastor. Oh, let's look for a place for these people that don't no, have a pastor. No. Tengo compasión de ellos. I have compassion solución of them. Para esa multitud. What's the solution? Cumplo el plan del Padre. I will fulfill the, voy a the la plan cruz para the salvarlos. I'll go to the cross to save them. El propósito de Dios, no las obras muertas que salen de tu conciencia manipulable. ¿Qué hacer cuando tengo que hacer una obra? What should we do when we need to do a work? Y un principio elemental. An elemental principle. Que está en dos preguntas que puedes hacer. En dos sentencias mejor. In two sentences. Okay. Si tu conciencia te advierte que hacer cierta cosa es malo, no lo hagas. If your conscience tells you and advises you to por that something is wrong, do not do it. La gente dice, pastor, pero es que yo todavía no sé. Yo creo que puede ser malo, pero también creo que puede ser bueno. Pastor, but people that say, pastor, I don't know. I think it could be good, but it could also be bad. Si ya crees que es malo, no lo haga if por motivo de conciencia. Do not do it as a motive of your conscience. Y lo segundo, and the second thing, si has hecho algo malo, if you have done something confiésalo, wrong, confess it, y reclama limpieza. And reclaim for cleansing. Tú necesitas mantener limpia tu conciencia. You need to maintain your conscience cleansed. Terminamos. We finish. Colóquese de pie. Stand up. Dios quiere que cumplamos sus mandamientos. God wants us to fulfill his commandments. Eso es lo que Dios está buscando en nosotros. That's what God is looking for. Pero no dejemos que el mandamiento se enseñoree de nosotros. But let's not let the commandment claim lordship over us. Es el Espíritu quien se enseñorea. It's the Spirit. 1 Timoteo 1:5. 1 Timothy 1:5. Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. Mire que Dios tan exigente. Look at such a demanding God. Dios no solo quiere que cumplas el mandamiento, God doesn't only want you to fulfill the commandments, sino que lo hagas con un corazón limpio, but you do it with a clean heart, con una buena conciencia, a good conscience, y con una fe sin fingimiento. And a sincere faith. Cuando tienes esos tres ingredientes, when you have those three ingredients, a tus acciones Dios le da un nombre. God gives a name to your actions. Dios lo llama amor. God calls it love. Cuando algo sale de tu corazón when limpio, something comes out of your heart cleansed, de una conciencia pura of a pure conscience, y de una fe que no tiene fingimiento, and a faith that does estás not, actuando that en is amor. Sincere, you're acting in love, y Dios valora eso. And God values that. Es más, for even further, si haciendo estas tres cosas te equivocas, if you do these three things and Dios you make a mistake, sabrá que te equivocaste, pero sabrá que lo amas. God will know that you made a mistake, but he will know that you love him.
Aquí el asunto no se trata the matter here is not de dejar de hacer lo malo. About stopping doing the evil. Aquí se trata de que Dios haga lo que Él quiere en nosotros. It's about God doing what He needs to do in us. ¿Cuántos desean decirle, Señor, limpia mi conciencia? How many of you want to say, Lord, clean my conscience? Escúchame, hay muchos cristianos que tienen la conciencia sucia todavía. Listen, there's a lot of Christian people that have a conscience that por is dirty. Por el pecado, due to sin, por el pasado, the past, o por las normas que tienen. Or the norms that they carry. ¿Y usted sabe cuántos cristianos han recibido normas religiosas desde un púlpito? And you know how many Christians have received religious norms from a pulpit? Y eso le queda como un rayón en el disco duro. And that is left like a scratch on their hard drive. Y usted trata de liberarlo para que vea. And try to free them from that to see what happens. Algunos tienen el rayón tan profundo. Some have that scratch so deep in their hard drive. Y usted le habla del amor de Dios para liberarlo. And you speak to them about the love of Jesus to free them. No, pastor, a mí deme duro, duro, que eso me duela. And they say, no, pastor, give me hard that it hurts. Conciencia resabiada y dañada. It's a prideful conscience. Cuando tú estás libre en Cristo, when you're free in Christ, la palabra entra. The word comes in. Y el Espíritu la aplica. And the Spirit applies it. ¿Alguien desea hoy? Does anyone desire recibir esa limpieza de su conciencia? To receive that cleanliness from their hearts. Levanta tus manitos. Yo la quiero recibir siempre. I always want to receive it. Porque todo el tiempo estamos expuestos a normas que no vienen de Dios. All the time we are exposed to norms that do not come from God. Y que nuestra conciencia quiere usar